Bueno, egunon guztioi, gaur placer bat da hemen nerekin aintzanen zinaz eukitzea. Gaur kontan, gatoz aurkestera bi ekitaldi, alde batetikan Tximist Cup torneoa eta bestalde Xilitz kongresua, bai, aintzanen zinaz Tximist Cupeko fundazioko lehendakaria da eta Realeko, Real Sociedadeko jokalari oia. Bai, bi ekitaldi hauek ekainaren 14an hasiko dira. Torneoa, Tximist Cup torneoa ekainaren 14tik 22ra bitartean izango da eta kongresua ekainaren 14an Donostiako Reale Arenan ospatuko da. Aretoan gaur dauzkagu nerekin deskartu nahi diet Brian presentzia, hemen Garbine Etxeberria, Real Sociedad taldeko kirol zuzendariari, Edurne Sagastume, Tximist Fundaziokoa, Irati Samaniego, Tximist Fundazioak baita ere, Eli Sarasola, Tximist Fundaziotik, Ainara Sarasola, Zuegan futbol jokalari oia ere bai, eta Iñaki Gabarain, Donostia Kirolekoa. Oraindik ere, kirolean emakumei berdintasunezko lekuak okupatzea falta zaizkigu. Bai? Eta futbola, kasu hontan, tresna ezin hobea da, berdintasuna eta eraldaketa soziala bultzatzeko. Gaur egun, Gipuzkoa liderra da emakumeen kiroletan, azkenengo emaitzak ikusita. Maila handiko horrelako topaketak, bai Tximist Cup eta baita ere Xilitz kongresuak, garrantzia handia dute berdintasunaren eta gizarte eraldaketaren paperean. Hauek dira beraien baloreak, berdintasuna eta elkartasuna. Eta ezin hobeak dira emakume erreferenteak gure gana hurbiltzeko. Emakume erreferente bat gaur, nire alboan daukat, Aintzane bera da, emakume erreferentea, eta berari emango diot hitza orain, bi ekitaldi hauen inguruan, ba, pixkat, informazio gehiago zabaltzeko. Aintzane, nahi duzunean? Bueno, lehenik eta behin zure hitzak eskertzea, nerea, eskerrik asko etorri zareten guztioi ere. Postasunez irekitzen dugu edo ongi etorria ematen diogu 8. Tximist Cup txapelketari. Aurten ere gauza berri askorekin gatoz, baina beti nahi berean dela Tximist izenean ba, mundu osoko neskak ere laguntzea eta berdintasuna sustatzea, bai? Decía que muchas gracias Nerea por tus palabras, te agradezco mucho el estar aquí, también a todas las personas que nos acompañáis, que habéis venido. Este año pues me complace volver a presentar el torneo por 8ª edición ya de este torneo internacional, pues es un placer pues estar aquí, seguir fomentando el deporte femenino y la visibilidad que genera en toda nuestra sociedad pues eventos como este. Además, hemos sumado un evento más como principal apertura para el torneo, que es un congreso donde 12 líderes, mujeres, 12 mujeres líderes, participarán para contar sus diferentes experiencias y generar también conocimiento, ¿no? Desde sus posiciones, cuál ha sido el recorrido que han tenido y hacia dónde estamos yendo en el liderazgo, en el empoderamiento femenino y cómo estamos generando visibilidad y nuevos referentes. Aparte de eso, que será el 14 de junio, por la tarde en el Estadio Real Arena, vamos a volver a tener el torneo en Hondarribia este año con equipos como la Real Sociedad, que siempre participa, y equipos tan laureados como el Wolfsburgo, el Olympique de Lyon, el Barcelona, el Leipzig, los mejores equipos femeninos del mundo. Entonces es un placer que quieran venir, que vengan a Gipuzkoa, que Gipuzkoa sea sede del mejor y de más calidad fútbol, bueno, fútbol juvenil e infantil, y que seamos referentes y sigamos siendo pioneras en
en el deporte como lo hemos sido durante muchos años. Entonces, que empiece la competición, estamos deseando que empiece primero el congreso, al que invitamos a todas las personas que quieran acudir a apuntarse. Se hará hasta que se complete el aforo, se podrán apuntar hasta que se complete el aforo y después también a sumarse a ver la competición, los partidos de altísimo nivel que pueden ver en Hondarribia, ¿vale? Muy agradecida con todas las personas, con todas las instituciones que nos apoyan, en este caso con la Diputación, con Donostia Kirola, con Real Sociedad, con todas las instituciones que están detrás para que podamos seguir llevando adelante este proyecto. Y con eso, una invitación para todas las personas que se quieran acercar y sumar a que el nombre de Chimi siga haciéndose grande por todo el mundo. Bueno, solo me queda agradecer a Intzane todo este despliegue de personalidades que nos va a llevar a Guipúzcoa al final, ¿no? También nos va a abrir Guipúzcoa a otras ciudades y a otras personas. Cuando conocí a Intzane, de verdad que es apasionante la ilusión que le pone al proyecto. Y nada más que agradecerle, porque con personas como ella, desde luego que vamos por buen camino para la igualdad y para encontrar referentes entre las mujeres y para nuestras jóvenes. O sea que muchísimas gracias, eskerrik asko Intzane eta placer bat. Kainak amalauan ikusko gera danok realearenan. Eskerrik asko.